Muy bien, ya estamos aquí con Mercedes Valdivia. Ella es candidata por Arequipa. Ella va con el número 4 por el Partido Morado. Tiene 37 años, si no me equivoco, y es licenciada en Turismo y Hotelería por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Mercedes, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Luis, muchas gracias por la invitación y sobre todo agradecer a todos tus seguidores por permitir conocernos a todos los candidatos y sobre todo en esta campaña tan atípica a través de las redes sociales poder acercarnos a la población. Así es. En uno de tus últimos posts de Facebook, escribiste un mensaje que creo que podría resumir los puntos fuertes de tu agenda legislativa, de lograr un escaño en el Congreso. Tú mencionas, apuesto por una campaña electoral distinta y lo primero que les ofrezco es el respeto. Y ahí mencionas tres puntos. Respeto a la propiedad privada, sin pintas no autorizadas. Respeto a conservar nuestro paisaje de desierto, de campiña, tan propios de nuestra querida Arequipa. Y finalmente mencionas respeto a la salud de nuestros simpatizantes, guardando normas de bioseguridad. ¿Podrías, por favor, explayarnos un poco en estos tres puntos y precisamente en este que me causa un poco de ruido? ¿A qué te refieres sin pintas no autorizadas? Bueno, en realidad es bueno empezar como candidatos mostrando el respeto a nuestros electores y esta fue una de las primeras propuestas que quiero transmitir a las personas que en esta campaña electoral van a poder conocernos. Me refiero a las pintas no autorizadas porque muchas personas no saben que es un derecho a la propiedad privada y evitar que cualquier persona llegue y te la pinte. He tenido personas que me han comentado, he llegado a mi casa, es un terreno en una zona donde precisamente no vivo, pero es mi casa, y he encontrado que me la han pintado sin ninguna autorización. Entonces es bueno que la población sepa que esto está prohibido y es más, está multado, ¿no? Ahora, también me refiero a las pintas no autorizadas en lugares de paisajes de desierto. No sé si es que también sucede en Lima, pero en Arequipa estás yendo a la playa y todas las piedras están pintadas con números. Y luego he hablado desde el sector turismo con muchas personas, desde el tema del Ministerio de Cultura y ambientalistas. Esto no está bien porque nadie después va a volver a despintar estas piedras. Entonces, aunque a ustedes no les parezca, a los candidatos tal vez no les parezca relevante una piedra, para el paisaje turístico y a la vista de las personas, esto impacta y de una manera negativa. Entonces, por eso es que hice mi post respecto a evitar este tipo de pintas no autorizadas que afectan el respeto no solo a los votantes, sino a nuestro patrimonio también. También mencionas guardar la salud de los simpatizantes respetando las medidas de bioseguridad. Y justamente en el primer bloque comentábamos que el día de ayer, en un comunicado oficial, Julio Guzmán, el candidato presidencial, anunció que es portador de coronavirus, de COVID-19. ¿Cómo se encuentra él de salud? ¿Sabes algo sobre ello? Bueno, sabemos que está estable, él ha manifestado que va a guardar el reposo y la tranquilidad necesaria que se necesita para sobrellevar el tema del COVID. Quiero resaltar que el partido ha sido bastante responsable en este sentido. Creo que hemos visto otros partidos haciendo mítines o haciendo reuniones bastante congestionadas, faltando el respeto a los pobladores y a sus propios votantes. Sin embargo, el partido ha mostrado acciones distintas. Nosotros tenemos distintas plataformas en las cuales podemos llegar a los votantes, tenemos Conoce a tu candidato, tenemos reuniones virtuales con los simpatizantes del Partido Morado. Hemos hablado sobre un programa que se va a llamar Hablemos Perú, en el cual vamos a poder llegar a las personas. Y aún así, guardando todas estas medidas, nuestros principales líderes han sido contagiados. Esto quiere decir que el virus realmente está al acecho de todos y es importante que empecemos a entenderlo, ¿no? Muchas personas piensan que porque ya les dio, no les va a volver a dar. Recordemos que el virus es totalmente impredecible y que ya hay muchos casos de reinfecciones. Entonces, el llamado es a seguir cuidándonos porque vemos que este sistema de salud que tenemos es bastante deficiente. Ya lo sabemos en este sentido, por favor. La guerra está avisada en este sentido, ya de alguna manera sabemos lo que se viene. Por favor, sigamos guardando cuarentena y cuidándonos. Mercedes, hay unas imágenes que quisiera mostrarte. No sé si el equipo de producción las tiene listas, pero podemos ver
Por favor, la primera, cuando se pueda, me confirman, por favor. En esta imagen vemos al candidato Julio Guzmán en uno de los spots, de los últimos spots que lanzó como campaña presidencial a las redes sociales, donde efectivamente vemos que está haciendo un pésimo uso de la mascarilla. No sé si tenemos la siguiente imagen, por favor. Y ahí vemos a un miembro del equipo, presumo yo, del equipo realizador de este video, que no solamente está usando mal la mascarilla, sino no la tiene puesta. Entonces, con este antecedente, nos causa también un poco de ruido que el candidato Julio Guzmán haya mencionado al final de su discurso, o perdón, de su comunicado, los discursos de cuidado deben empezar por dar el ejemplo. Según lo que estamos viendo en estas imágenes, el candidato no estaría dando el ejemplo. Entonces, este respeto a los simpatizantes, guardando las normas de bioseguridad que debería empezar por el partido, vemos que no están siendo efectivas. ¿Qué tienes que decir al respecto, Mercedes? Bueno, es preciso indicar que el ángulo de la mascarilla o de la foto no está, tal vez no es tan bueno, pero vemos que él sí la está usando la mascarilla, lo que tal vez es, y lo que nos pasa a muchos cuando estamos usando la mascarilla, muchas veces se nos cae. No creo que esta sea una foto para decir que el candidato realmente está promoviendo o no está respetando el tema del uso de la mascarilla, ¿no? Porque todas las personas que hemos usado mascarilla en algún momento se nos ha podido deslizar sin querer, y esta foto, pues la verdad, puede haber sido tomada en uno de esos momentos. No, no quiere decir que el candidato no haya respetado a las personas en este proceso, ¿no? En cuanto al camarógrafo o a la persona que haya podido quitarse la mascarilla en un momento, vemos que la tiene, ¿no? Entonces, realmente estas fotos no podría yo darle gran cobertura porque son fotos tomadas en momentos tal vez donde se ve que hay la mascarilla. Lo que no se ve en realidad es que si la tienen, no la tienen, no han estado durante mucho tiempo con Mercedes, la ¿tú mascarilla, dirías si una ¿no? persona está usando la mascarilla de la manera en que estamos viendo aquí en esta imagen, tú dirías que la está usando bien? No, definitivamente no la está usando bien, y definitivamente por eso todos tenemos que aprender estas cosas, a colocarlas de una mejor manera, ¿no? Bueno, en realidad lamentamos que el candidato Julio Guzmán esté contagiado de esta enfermedad, y no solamente él, sino también un miembro del equipo, que es su candidata a la vicepresidencia, Flor Pablo, que también días antes mencionó que tenía la enfermedad. Sin embargo, en estas imágenes, pues, vemos estas imágenes que no son fotografías, sino son fotogramas capturados del mismo video de este bus, este video propagandístico que lanzó el candidato semanas atrás. Y efectivamente vemos que no hay un buen uso de la mascarilla, a juzgar por estos fotogramas del mismo video. O sea, no son fotografías tomadas después, sino son del mismo momento de realización. ¿No crees, Mercedes, que una disculpa a nombre de Julio Guzmán sería más conveniente ante esta evidencia? Por supuesto, el partido ha mostrado una postura bastante abierta, siempre a reconocer cuando hay un error, pedir las disculpas del caso y subsanar y corregir, ¿no? Creo que siempre el partido ha querido mostrar que está formado. Los políticos no son, pues, estatuas, son seres humanos que se pueden equivocar, pero en este sentido, bueno, habrá que hablar con el partido, con las personas que tengan mayor cuidado con esto, ¿no? Cada persona es responsable de sus acciones. Y el partido, y empezando por nuestro líder, él siempre ha manifestado las disculpas en los momentos apropiados. Él nunca ha tenido mayor reparo en no reconocer el error. Creo que lo peor que podemos hacer es justificar algo que está mal y no enmendar, ¿no? El Así partido siempre es. ha tenido la política de apertura en este sentido. Muy bien, Mercedes, pasemos a otro tema. Hablemos ahora acerca de tus propuestas de llegar al legislativo. Y justamente una de las mayores situaciones de conflicto social que se dio en Arequipa en los últimos años fue el de Tía María. Ciertamente la Defensoría del Pueblo ha anunciado en agosto del 2020 que hay un nuevo conflicto socioambiental en Arequipa. Te menciono esto porque en una parte del post al que me refería al inicio, tú hablas de respeto a la propiedad privada.
¿Cómo consideras tú que sería la mejor forma de resolver un conflicto social como el que, bueno, como el que está latente todavía en Tía María? Bueno, tía María es realmente para Arequipa, ha tenido siempre mucho problema y en realidad lo primero que deberíamos hacer es superar esta falta de aceptación social. En realidad ninguna obra en el Perú debería seguir si es que no hay una licencia social y esto es importante, ¿no? Porque las obras se hacen precisamente en la casa, en el terreno o en el territorio de estas personas. Entonces siempre vamos a tener que apostar por el diálogo. Ojo, no es fácil porque van a haber personas con posturas totalmente extremas, pero la idea de la política siempre es llegar a un consenso y lograr que ambas partes puedan salir adelante. Tía María es un proyecto importante para Arequipa, pero también es importante que la población lo acepte y que la empresa dé las garantías que la población necesita. En un Dentro. eventual gobierno de Julio Guzmán, ¿usted cree que de ser presidente, Guzmán anunciaría, ejecutaría a Tía María? Julio Guzmán ya lo ha manifestado, él siempre va a estar del lado de la población y lo hemos visto incluso también con el tema de los agricultores, con distintas acciones que ha habido. El partido siempre ha tratado de mostrar una apertura al diálogo y a tratar de lograr un consenso. Y esta también, de hecho, va a ser una postura de Julio Guzmán de llegar al gobierno, en la cual no solamente va a trabajar el Ejecutivo, sino también el Legislativo y todo lo que es el aparato estatal para poder lograr acciones concretas en favor siempre de la población. Creo que los candidatos y todas las personas debemos recordar que estamos aquí por una vocación de servicio y es a las personas que votan por nosotros a quienes nosotros debemos responder con nuestras acciones. Y para Así contarte un es. poquito sobre las propuestas que Sí, por favor. quisiéramos, lo primero que debemos entender es que tras la pandemia ha desnudado todos los problemas que ya venía teniendo el Perú, los ha agravado y los ha puesto en vitrina. Uno de ellos, el más grande, ha sido el tema de la salud, pues seguimos con hospitales realmente fuera de servicio, obsoletos. En Arequipa tenemos un par de hospitales que realmente estaban mal y ahora están peor. Entonces, el tema de la salud ha mostrado, ha cobrado en principal un rol importante en toda esta pandemia. Pero luego de esto se nos viene algo que es peor. ¿Cómo reactivamos la economía? Porque el que menos se ha visto afectado económicamente con la pérdida de un trabajo, con algún emprendimiento que tal vez tuvo que cerrar o con alguna oportunidad o una inversión perdida. En este sentido, lo que propone el partido, lo primero es luchar por un sistema tributario justo, porque necesitamos también conseguir fondos para poder hacer las cosas. También hablamos de una lucha en las prácticas del mercado con el tema de los monopolios. Ya hemos visto que ha salido la ley antimonopolios que ha sido impulsada también por el Partido Morado y que ahora se está impulsando el tema para fortalecer el tema de Indecopi. Es importante recordar que las cosas no solo se solucionan con una ley, que tiene que haber reglamentos y trabajo en conjunto para poder hacer que las acciones tengan resultados. Y también algo que lo ha dicho nuestro propio líder es el hecho de empezar desde el gobierno, desde el Congreso, hacer un fast track, que significa traer hacer desde el Congreso un resumen de todos los proyectos que burocráticamente no salen para las regiones y hacer que estos proyectos puedan destrabarse Así a es. fin de que generen inversión en las regiones y fuentes de trabajo. Mercedes, hay un hecho que parece que muchos candidatos del Partido Morado están olvidando, y es que Francisco Sagasti es gobierno actualmente, y Francisco Sagasti ha sido, o es, hasta si no me equivoco, parte de, o era parte de la plancha presidencial de el Partido Morado. Y le consultaba esto de los conflictos sociales porque, digamos, en la prueba de fuego del gobierno de Sagasti, que aún es parte o aún es figura del Partido Morado, la primera protesta que fue en Ica por parte de los agricultores ocasionó dos muertes. Y estamos hablando de dos ciudadanos, dos personas fallecidas, muertas a causa de la represión policial en un gobierno con una persona del Partido Morado. Entonces, ¿qué se puede esperar de un eventual gobierno de Julio Guzmán, también del Partido Morado?
Bueno, es importante precisar que no fue en Ica, fue en el norte, estas muertes, y La definitivamente es libertad. lamentable toda muerte reclamando los derechos de las personas. Eso definitivamente es lamentable. Es bueno aclarar que el gobierno del señor Sagasti no la tiene nada fácil, porque ha entrado en un momento demasiado difícil para el país y con un corto tiempo en el cual no puede generar mayor propuesta, porque nadie podría hacer un plan de gobierno en menos de un año, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es importante precisar que el señor Sagasti es una persona que ha demostrado honestidad, ser una persona honesta, una persona preparada, que quiere hacer bien las cosas. Ojo que todo esto de las manifestaciones no solamente dependen de un presidente, ¿no? Sino todo un equipo conjunto. Y nuestro presidente en ese momento dijo, ¿no? Que el primero que va a ser investigado, va a dar las razones del caso, son los ministros y las personas a cargo, ¿no? En este sentido, Pero la pediría represión que policial también es Mario. del Ministerio del Interior. La policía obedece las políticas del Ministerio del Interior. Y estamos hablando de un ministerio de Sagasti. Sí, claro, y el ministro ha sido el primero que ha tenido que responder sobre esas acciones. Y el caso viene siendo investigado también. Toda muerte reclamando los derechos es lamentable, como te lo Así es. había comentado, pero es bueno precisar que esto tiene que ir cambiando. Y esto es en realidad producto de una inestabilidad que viene viviendo el país y también del descontento que hay en la población en todo este tiempo, ¿no? Porque la población realmente no ha sido escuchada. Y durante los últimos años, en lugar de estar escuchándose las necesidades de la población, el Congreso y el gobierno han venido generando inestabilidad al país, peleándose entre ellos en lugar de estar escuchando la necesidad del pueblo, que ya ahora está desesperado y necesita soluciones concretas. ¿Usted considera que Francisco Sagasti lo está haciendo bien? Considero que está dando su mayor esfuerzo, como cualquier persona que quiere hacer las cosas bien por su país, ¿no? Hay cosas que no dependen de él y que son también resultado de la anterior gestión. Entonces, en este sentido, si yo comparara la misma situación con el tema de si fuera Merino el que estuviera en Palacio, pues creo que sería totalmente distinto y no sería para bien para el país, ¿no? También con mucho Sagasti norte, ha dado al supuesto, país seguro. una situación de estabilidad, de tranquilidad, de diálogo. Y eso es positivo para el país en este momento. Usted, durante las protestas por este ejercicio de la presidencia, este ejercicio de facto de la presidencia de Manuel Merino, usted, digamos, ¿en qué posición se ubicaba? Usted que estaba a favor de estas protestas, de esta convulsión, de que la calle de alguna manera reclamara que Merino sea sacado del cargo o usted de repente estaba a favor de que él continuara. ¿En qué posición usted se encontraba de simpatías en ese sentido? Creo que como muchos jóvenes, ¿no? Los jóvenes bicentenarios en realidad, muchas personas nos hemos desconectado de la política mucho tiempo, pero era plausible que se estaba interpretando de una manera errónea nuestra constitución y sobre todo que no era el momento, ¿no? En realidad se puede entender que había muchas fallas en Vizcarra, no hay forma de justificar esto, pero él merecía ser investigado, tener un proceso y responder a ello, ¿no? Sin embargo, estas vacancias expresan, demostrado que las prioridades de algunos congresistas no son el país, no son los muertos ni la salud, sino son simplemente el populismo, los baños de popularidad para los partidos, y esto les jugó en contra, ¿no? Porque muchos partidos, al contrario, han perdido mucha credibilidad porque han demostrado en el momento más crítico para el país olvidarse de sus votantes y preferir otras cosas, ¿no? En el Entonces, yo caso. sí estaba a favor de las personas que manifestaban su descontento ante las acciones del gobierno, ¿no? Y estoy seguro que usted, como muchos, como miles de peruanos, se indignaron ante la muerte de Inti Brian. Por supuesto, uno de ellos es un estudiante de turismo, te comento. Y en realidad, también para comentarte, yo soy decana del Colegio de Licenciados en Turismo, lamentamos la muerte de un joven
que podría prontamente ser un embajador de nuestro país, de nuestra cultura. Entonces, realmente sentimos que ninguna muerte debería seguir siendo resultado de una mala gestión del gobierno. Y todas estas huelgas, todas estas manifestaciones, insisto, muestran el descontento de la población y creo que este es el momento en el que los políticos olvidemos el tema, el populismo, y aunque no nos guste, o el populismo no suene tan bien para muchos políticos, empecemos a trabajar con las cosas que el país necesita. El Ha país pasado. necesita oportunidades, diversificación de ofertas económicas, lucha entre la corrupción, seguridad ciudadana, De todas ¿no? maneras, han pasado más de 2 meses del asesinato, de las muertes de Inti Brian. ¿Por qué hasta ahora no hay responsables? Se dijo que se iba a investigar eso de parte del gobierno. Sí, y el proceso, hasta donde sabemos, está lleva su tiempo, y he visto que también están en el trámite, ¿no? Bueno, esperamos que pronto se pueda tener resultados, ¿no? Muy bien, Es claro bueno que sí. recordar que el gobierno siempre debe buscar, ante todo, responder a las necesidades del pueblo. Y el pueblo quiere una explicación sobre lo que pasó, porque las marchas no eran, pues, de delincuentes, las marchas eran de jóvenes que simplemente reclamaban y manifestaban su descontento ante una situación bastante sui generis para un país en plena pandemia, ¿no? ¿Usted Creo que opinaría lo nadie. mismo de las 2 muertes en La Libertad? Sí, claro que sí. De ninguna manera vamos a decir que las muertes de la libertad de las personas que murieron defendiendo los derechos de las personas en el paro agrario son menos importantes que las de Inti Braya, ¿no? ¿Por qué Estas demoraron cuatro más de un personas mes han. en deslindar con esto que estaba ocurriendo? ¿Por qué el Partido Morado demoró un mes prácticamente ¿En deslindar? en deslindar o en criticar la actitud del gobierno frente a este caso, frente a Es los bueno que sucesos de La sepa, Libertad? ¿no? El Partido Morado siempre ha manifestado, incluso si hay alguna acción que no estuviera siendo bien Sagasti, el partido ha manifestado su postura. Es comprensible que en un gobierno de transición las cosas no sean tan fáciles y no se la llevaría fácil, creo, que ningún gobierno, pero el partido no está siendo ajeno a las necesidades. Tal es así que muchos congresistas, incluso siendo de la región, salieron en un paseo en Miami en Año Nuevo, olvidándose de la gente que votó por ellos, y muchos congresistas del Partido Morado no pasaron Año Nuevo o sacrificaron su Año Nuevo para estar ahí, donde las papas queman y donde la población los necesita porque los escogieron para eso, ¿no? ¿Cómo debe Entonces, ser? sí, entonces yo no juzgaría el partido, creo que al contrario, el partido ha demostrado ser consecuente, y es más, te recuerdo que la bancada morada ha siempre sido una de las más consecuentes en sus acciones dentro del Parlamento, ¿no? Se han opuesto abiertamente a querer colocar jueces del Tribunal Constitucional, ha defendido el tema de la SUNEDU, ha trabajado activamente para la reforma electoral, tal es así que en estas votaciones tenemos paridad y alternancia también por primera vez, tenemos la oportunidad de las mujeres de participar en las listas congresales Y de igual forma que los hombres, ¿no? justamente Mercedes, quisiera que toquemos este tema de la paridad y alternancia regresando de estos mensajes. Me gustaría, por favor, que me acompañaras después de los anuncios, por favor. Por supuesto. Bien, entonces vamos con los anuncios y regresamos. Estamos con Mercedes Valdivia, candidata al Congreso por Arequipa, por el Partido Morado. Aquí en su programa Candidatos, nos encontramos en esta tarde con la candidata por el Partido Morado en Arequipa, Mercedes Valdivia. Y justamente, Mercedes, se nos quedó este tema en el tintero antes de pasar a los anuncios, que es el tema de la paridad y alternancia. Cuéntanos, ¿cómo es que este tema se ha venido trabajando en las elecciones internas para escoger a los candidatos del Partido Morado y cómo es que está contemplado dentro de tus propuestas legislativas? Bueno, es importante resaltar que esta es la primera vez que tenemos un proceso de votación con paridad y alternancia. Muchas veces las mujeres estaban en las listas congresales, pero había una o dos, o las ponían en los números más altos, ¿no? Y había un tema de desigualdad en este sentido.
Hay mucho por trabajar porque esto de las votaciones con paridad y alternancia aún no garantizan que haya una buena representación de mujeres en el Parlamento, así que en este sentido la lucha todavía continúa. Y esto es algo que llega algo tarde al Perú, porque ya se viene realizando en muchos países de Sudamérica hace muchos años. Pero bueno, los avances están, así que, y los saludamos, como lo digo, este ha sido un proyecto o una propuesta también que desde la bancada se ha impulsado. Lo que necesitamos ahora es que las mujeres empiecen también a ver a las candidatas mujeres y también a sentirse representadas por ellas. En el tema de las mujeres hay mucho por trabajar aún para realmente tener igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Así que la lucha es larga, de largo aliento, y no solamente va a acabar en temas legislativos, sino que va a tener que involucrar un trabajo ejecutivo, legislativo, y la población y la ciudadanía activa en la defensa de los derechos. Ahora, un tema que se relaciona con esto es el de la violencia contra la mujer. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, ha habido más de 5.000 mujeres desaparecidas durante el año que pasó, estamos hablando de pleno aislamiento social, y se han cometido 138 feminicidios a nivel nacional, de los cuales el 25% de los casos se reportaron como desapariciones. Y solo en el último mes, solo en diciembre, 130 mujeres adultas fueron reportadas como desaparecidas. ¿Cómo es que este tema tan preocupante, tan alarmante, está incluido en su agenda legislativa? Y es importante precisar que el defensor del pueblo, luego de dar estas terribles cifras, mencionó el hecho de que todas estas cifras incluso ocultan acciones violentas mucho más fuertes Así es. probablemente, ¿no? Y él mencionó también la necesidad de reformar y fortalecer la normativa en el tema de al momento de denunciar, ¿no? Porque ahora cuando quieres denunciar a una persona tras una pérdida, tienen que pasar 24 horas en las que pueden estar matándote, ¿no? Entonces, es importante una alerta temprana en este sentido. También habló sobre la importancia de hacer un trabajo articulado con las instituciones, tales así como el ¿Usted como tema. candidata, tiene alguna medida, una propuesta legislativa sobre este tema? Sí, bueno, es importante recordar que las propuestas no solo van a partir de mí o de mis Así ideas o de es. mi equipo. Las propuestas tienen que salir de mesas de trabajo que estamos articulando desde ahora, desde la campaña, con la población para entender cuál es la necesidad, porque en realidad el país tiene muchas normas, pero lo que falta son fortalecerlas, porque muchas de ellas no responden a la necesidad. Hablamos de leyes que muchas veces son solamente la teoría, que nadie las conoce o que nadie las cumple. En este sentido, vamos a trabajar activamente con asociaciones de mujeres a fin de crear dos o tres propuestas concretas para el Congreso que no partan de mí, sino que partan de las necesidades como esta que te estoy Por supuesto. comentando, ¿no? Que el defensor del pueblo manifiesta que hay que fortalecer esta ley a fin de tener una acción más concreta al momento de denunciar o en el tema de resolver problemas de desaparición de mujeres, ¿no? Hay muchas por trabajar en el tema de las mujeres y concretamente tendremos que trabajarlo justamente con las asociaciones de mujeres para poder identificar cuáles son los vacíos. Te comento que otro de los grandes problemas también es que muchas mujeres no pueden realmente ejercer cargos públicos o llegar a altos cargos directivos, ¿no? Porque sufren muchas veces el acoso, sufren muchas veces las discriminaciones. Y hay muchos vacíos de ley que no permiten realmente que las mujeres puedan ejercer su derecho y trabajar como todos necesitamos. Aquí la igualdad, la cancha no está plana para todos como debería estar, ¿no? Y en este sentido Definitivamente. tenemos que trabajar esto. Definitivamente coincidimos en que hay una agenda urgente que trabajar en ese tema. Pero lamentablemente es inevitable sacar del imaginario colectivo o sacar de lo que ocurrió este hecho confuso en que Julio Guzmán dejó a una, creo que fue a su secretaria, en un hotel, prácticamente en pleno peligro de muerte, en pleno incendio, y él, según lo que se vio en el reportaje emitido, él salió corriendo del lugar de los hechos, dejando a una mujer en una situación de peligro.
Sí, definitivamente, yo entiendo que haya buenas intenciones de parte de candidatos como usted por este tema, pero es imposible desligar la política que pueda tener el plan de gobierno respecto a este tema de este hecho concreto del candidato Julio Guzmán. ¿No cree que el candidato yerra mucho en sus acciones muchas veces? Yo creo que todos los candidatos son seres humanos y también tienen muchos defectos. Pero si comparamos a Julio Guzmán con otros candidatos, realmente veremos que este impasse, esta situación tan lamentable que él mismo ha reconocido como un error y ha pedido las disculpas a las personas que merecen las disculpas en este caso. Esa mujer podría haber muerto. ¿Perdón? Esa mujer podría haber muerto, la que estuvo ahí en el Sí, cuarto del por hotel. supuesto. Él mismo lo ha reconocido. Yo no podría justificar esta acción, pero sí puedo decir que en su momento nuestro líder reconoció el error, pidió las disculpas necesarias, pero es bueno que se sepa que él como candidato no tiene mayor objeción, ¿no? Siempre sacan este tema a la luz y es importante y es lamentable, pero también invito a que así como has estado examinando las acciones de Julio Guzmán, también veamos el rabo de paja o las acciones mucho más graves que tienen otros candidatos, porque hay personas que tienen denuncias de corrupción. Hasta entonces, ¿cómo es que podemos confiar más en una persona que tiene temas de corrupción o tiene temas más graves o cuentas más graves que saldar con el país, ¿no? En este sentido, creo Ningún que los candidato al candidatos. Congreso del Partido Morado tiene algún delito por corrupción ¿Perdón? comprobado con una. Ningún candidato al Congreso por parte del Partido Morado tiene algún tipo de pena por algún delito que haya cometido. Una pena ya sea efectiva o ya sea en suspensión. Recordemos que todos los candidatos deben mostrar en sus hojas de vida todas las sentencias o todos los procesos en los que han estado. Es más, el partido ha tenido un área, un apoyo legal o personas o mismos militantes que han siempre tratado de apoyar a los candidatos en llenar las fórmulas de la mejor manera, declarando absolutamente todo, lo bueno, lo malo, lo que no nos gusta, todo. Somos uno de los pocos partidos que ha sido inscrito, ¿no? Porque todas las cosas que se han presentado han estado bien. Hay candidatos que tienen sus problemas con sentencias, pero muchos de ellos, por ejemplo, son casos ya muy pasados o algunos ya llegaron a una conciliación. Entonces, en este sentido, el partido ha tratado de más bien ser bastante transparente con el electorado, declarando todo. Se lo menciono porque según un informe del portal Convoca, hay tres candidatos al Congreso por el Partido Morado que tienen inhabilitaciones vigentes para desempeñar funciones públicas. Estos tres son Edgardo Ames, que va con el número uno en Ancash, Sandra González, que va con el número uno en Moquegua, y Elena Sánchez, que va con el número dos en Cajamarca. Es decir, son, digamos, cabezas de listas. Y no están inhabilitados por cosas leves. Edgardo Ames, él fue juez superior de la Corte de Justicia de Ancash y fue sancionado por el entonces Consejo Nacional de la Magistratura por haber votado a favor de la liberación de un mayor de la policía arrestado por solicitar sobornos. Sandra González, quien era promotora del Centro de Emergencia Mujer de Moquegua, estuvo inhabilitada por 21 faltas injustificadas a su puesto de labores, y Elena Sánchez tiene una sanción administrativa por parte de la UGEL que la inhabilita hasta julio del 2022. Ahora, ciertamente esto no los excluye de una elección como esta, pero causa un poco de ruido que a estos tres congresi o perdón, estos tres candidatos al Congreso con inhabilitaciones vigentes postulen a cargos públicos. Bueno, me gustaría que también la misma lista la hagas con todos los partidos políticos Y así y es. sé que también va a haber mucho más de tres en otras listas, ¿no? En este sentido también te comunico algo que lo tenemos claro en el partido. El partido no va a defender a personas que tienen problemas legales o este tipo de cosas que tal vez probablemente puedan haber omitido o no contado al partido en su momento. El partido ha sido claro. Aquí tratamos de hacer lo mejor posible. El partido trata de escoger a las mejores personas o los mejores profesionales para el Congreso. Así Pueden es. haber personas que digan que no han tenido ningún proceso y después salen casos como estos, ¿no? O puede que se evalúe la situación y se vea que esos casos
han sido cerrados o son injustificados, ¿no? Hay, cada uno de estos casos tiene que ser evaluado. No conozco a las personas que me has mencionado, son de otras regiones. Sin embargo, pienso que cada uno de estos casos debe ser evaluado, pero el partido claramente nos ha dicho a todos los candidatos que no va a apoyar acciones incorrectas por parte de alguien que haya engañado al partido, ¿no? Hemos Muy bien. tratado siempre de ser honestos en este sentido. Mercedes, para finalizar esta entrevista, ¿podrían sintetizarnos en, de repente, tres puntos, tus mayores o tus propuestas más significativas de llegar al legislativo? Sí, claro que sí. Lo primero que necesitamos es, como lo hemos mencionado últimamente, y empezaré por este, ¿no? El tema de la lucha anticorrupción. Existe la muerte civil, existen ya leyes al respecto, pero necesitan ser fortalecidas porque al parecer realmente todavía hay que trabajar en este sentido. Es importante también trabajar en el tema del fortalecimiento de la mujer, el empoderamiento de la mujer en cargos públicos. También en el hecho de fortalecer o defender a la mujer en situaciones de violencia, como también lo hemos comentado. Otro de los puntos también que queremos resaltar en la campaña, y es una de nuestras propuestas, es la lucha para defender los derechos del consumidor, puesto que en el Perú existe libertad de mercado y bajo esa libertad de mercado se ha justificado siempre el accionar abusivo de muchas empresas. Y ciertamente, a pesar de que se hacen denuncias en Indecopi aún le falta fortalecer este tema, ¿no? Así es, Entonces, Mercedes. vamos a plantear ahí un tema importante con el tema de la lucha con la corrupción y sobre todo con el tema de diversificación de la oferta económica. Yo Así provengo del es. sector turismo y pienso que el país ya debe trabajar otras propuestas económicas. Tenemos la minería, la agricultura y el turismo como la tercera actividad. Pero seguimos siendo un país que solamente exporta materia prima. No le Así es. damos un valor agregado a los productos Muy y bien. esto nos hace perder oportunidades de trabajo. Muy bien. Bueno, Mercedes, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros en esta entrevista. No nos queda más que desearte los mejores éxitos en esta contienda electoral y, por supuesto, de ser elegida congresista de la República. Esperamos tenerte en alguna futura entrevista otra vez con nosotros. Muchas Por gracias. supuesto. Muchas gracias por la entrevista y sobre todo para poder conocer un poco más quién es Mercedes Valdivia, Así es. qué les ofrece y sobre todo hablar. Creo que esta campaña política nos Por permite supuesto. conocer no Por supuesto. solamente propuestas así de memoria, sino también posturas, maneras de pensar De y los sobre líderes. todo tratar de Bien. que el electorado pueda conocer a los candidatos. Así es. Muchas gracias Bien, por la muchas gracias, oportunidad. Mercedes. Gracias. Me dice producir.